Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. Y no fallaremos esta vez. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Aya, la senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos, hay que darse prisa. Será mejor que no me vean por aquí. Son romanos, hombres de César. Tenemos que evitar que nos vean. ¿Creéis que me vais a detener con eso? ¡Ja! ¿Apolodoro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. Alguien que puedo matar. No te muevas. Te fundirás. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Jaemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! Buen viaje, Apolodoro. A la casa de Hades. Silencio absoluto. Hasta los animales. Ah, como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. ¡So! ¡So!
Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. ¡Acabad con los intrusos! Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. ¡Rabia! ¿Qué ha pasado aquí? Vayek. Aya. Rápido. Hepcefa, la cámara. Rabia, volveremos contigo en cuanto podamos. ¡Intrusos! ¡Atacad! ¡Tiempo! ¡Fla! ¡Incúmbite! ¡Conos neten! ¡So! Los guardias nos van a buscar aquí. ¡Alice, Ivy! ¡Stante! ¡Mora! ¡Mors! ¡Ego ludri sotina! ¡Se prudente! E dabo vos in consumationem! Ra! Ahí acechan peligros. ¡Stante! ¡Bola! ¡Lamas! ¡Culas! ¡La cámara se abre! ¡Quieto! Mira, la cámara.
Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hetzetha. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hetzetha no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemu! Esposo mío, acabaremos con esto. Bayek. Encontraste al pobre Hetzetha. Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hetzetha quiso pararlos, pero fue reducido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hetzetha. Después, buscaremos justicia. ¡Que vengan los embalsamadores! Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón y que Hetzetha pueda caminar libre en el campo de juncos. Hetzetha, viejo amigo. Añoro nuestras charlas, Hetzetha. Y la cerveza. Hetzetha, viejo amigo. Hetzetha, ¿cuánto necesito tu ayuda, Seni? Animales, usando la necrópolis de madriguera. Normal que esté así. Hetzetha,
¿Dónde estás, amigo mío? ¿Paseando por el campo de juncos? Siwa te necesita, Hepzefa. Hepzefa, ¿dónde estás, amigo mío? ¿Paseando por el campo de juncos? Bayek, Hepzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Solo quería verte, hijo. Solo un momento. He visto mucho, Gemu. Hay tanta paz aquí, hijo. Gemu, tu madre y yo hablamos de ti todo el tiempo. Ah, Gemu. Abuelo, te he echado de menos. Solo lamento que no conocieses a Gemu.
¡Hea! ¡Su! ¡Apartaos, ahora! ¡Para! So. Un placer verte. Has escogido bien, amigo Bayek. Si necesitas algo, aquí estaré. Siempre me... Verte, Bayek. So. Yeah. Dude, if we're innocent. ¡Adoradle! ¡Marte reencarnado! ¡Flavio de Cirene! Flavio les ha sorbido el seso. No es bueno, ni natural. Bailarán hasta que les sangren los pies. Thank you.
¡Déjame, Neruja, te lo ruego! ¡Por lo más sagrado, perdóname! ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo. Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo? Estaban en su camino. ¡Nolite, Ivy! Nenet, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Kade, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Kade de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto
Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. ¿No? ¿Oyes esa hermosa música? ¡Bailad, bailad, bailad para Flavio! ¡Tendremos una bacanal! ¡Lord Flavio es nuestra musa! Te ofrecemos nuestra auténtica expresión, Dios entre los hombres. ¡Bailaré hasta que no pueda seguir! ¡Flavio nos ha hecho sus ménades! ¡Me dio hojas de hiedra como atuendo! ¡Doy mis pies al servicio de Flavio, el dios de la guerra! ¡Oh, grande y hermoso Flavio! ¡Invicto heroico Marte furibundo! ¡Regocíjate en las sangrientas guerras del mundo! ¡Eres feroz! Tu poder no tiene igual. En tu presencia montañas y ríos solo pueden temblar.